vistiendo una mujer. Y luego tú la viste, se puede ver de la manera que tú quieras que se vea. Y a través de estos años, tú tienes vivencias con a tus clientes, a tus amigas. La persona que diseña el vestuario contribuye al ambiente, al aura de todo lo que se va a ver, a la proyección de un personaje, si es un vestuario de época, si es una obra de época, entonces que no tenga errores históricos, ese tipo de cosas. O sea, que hay una investigación envuelta en todo esto para llegar a la conclusión final, que es el vestido que se va a poner ese actor. Hay tal cosa como que yo se me ocurrió una idea, me inspiró, qué sé yo, el pájaro que vi pasar, sino que ya a mí me da, en el caso de teatro, me da un texto, una obra de teatro que yo tengo que leer, que yo tengo que estudiar, que yo tengo que discutir con el que lo va a dirigir y que él tiene su concepto y a base del concepto del director es que yo trabajo. Y tengo unas discusiones con el productor que ahí, pues tenemos otro pie forzado, que es el presupuesto. Y entonces, pues ya ahí, de ahí es que yo parto. En el caso de cuando hago el diseño de moda, que es para un cliente específico, pues otra vez tengo un pie forzado. Si es una novia, pues ya la novia quiere una cosa, verse el look que ella quiere verse, pues entonces, pues de ahí yo parto. Y por supuesto el presupuesto que tiene la persona para realizarse el vestido. Que yo sepa, ninguna clienta a un pintor le dice, ok, yo te lo voy a comprar, pero ponme toda la parte de atrás violeta, en vez de amarilla. Y con los trajes, añádale tres flores aquí. La gente respeta más a los artistas plásticos. Bueno, el diseño es un proceso que involucra en la investigación. La toma de decisiones con respecto a mecanismo de cierre, situación para la que se va a utilizar la pieza, presupuesto, o sea que tú tienes que combinar muchos aspectos a la hora de decidir cómo se va a ver una persona vestida. Un diseño no es un dibujo bonito, sino que sepas cómo tú vas a combinar todos los factores que afectan para que eso sea realmente un diseño. Y se da lo mismo en arquitectura o en ingeniería o en cualquier un diseñador gráfico. Tiene que tomar en consideración muchos aspectos para que realmente se haga un diseño correcto.